Buenas noches. Es un gran gozo para mí tener nuevamente la bendición de poder dirigirme a ustedes para compartir la hermosa palabra de Dios. Les mando un saludo muy afectuoso a los hermanos y hermanas de las iglesias de Yicapixtla y San Pedro Tlalnemilulpan en el estado de Morelos y de Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo en el estado de Oaxaca. A los hermanos de la iglesia de San Mateo Jalpa en la alcaldía de Xochimilco, de la Ciudad de México. A nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos cristianos y también a nuestros amigos que por la gracia del Señor están viendo esta predicación. Que el Señor sea con ustedes cuidándolos y protegiéndolos de todo peligro, enfermedad o tribulación. Seguimos orando, hermanos, por las necesidades de nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad o están pasando por una tribulación. No quisiera mencionar los nombres con el riesgo de omitir alguno, pero afirmando que estamos con ellos en todo momento y aún lo que es más importante, que Dios está con ellos siempre. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y el Señor ha puesto en mi corazón compartir este tema con la prédica del día de hoy que se titula El gran plan de Dios para alcanzar al mundo. Ya que con tristeza he visto un enorme enfriamiento en las diferentes iglesias cristianas que tengo la bendición de conocer, que se ha dejado de hacer lo que Dios nos manda, como señala la carta a los Hebreos en su capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quizá usted pueda decir, pero ¿cómo voy a congregarme si el templo ha estado cerrado desde hace casi 7 meses? Sin embargo, las prédicas, estudios y escuelas dominicales que subimos a través de este canal de YouTube también es una forma de congregarnos. Que Dios permita que la palabra que hoy se comparta toque nuestros corazones y nos mueva a ser lo que a cada uno de nosotros nos corresponda, para cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y compartir su Evangelio a todas las naciones y a todas las criaturas, que también se ha dejado de hacer. Como siempre, antes de comenzar, les pido en el amor de Dios que donde quiera que nos encontremos, inclinemos nuestro rostro y cerrados nuestros ojos, oremos a Dios, pidiéndole a nuestro Padre, Creador de los cielos y la tierra, nos dé el discernimiento sobre su grandiosa palabra que habrá de ser compartida el día de hoy. Padre Santo y Eterno, inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo, con humildad, para darte en primer lugar las gracias por permitirnos un día más de vida y pidiéndote que lo vivamos en santidad, siguiendo todo lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Padre de los cielos, pon en nosotros el deseo de servirte y hacer siempre tu perfecta voluntad, y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia en el día de hoy. Pon, Señor, en nuestros ojos miradas serenas que infundan confianza y tranquilidad. Pon en nuestra boca las palabras adecuadas para orientar las acciones correctas, hablar de tu grande amor, proclamar tu reino y difundir tu mensaje. Padre de sabiduría, pon en nuestra mente pensamientos rectos, limpios, justos y firmes, y en nuestros oídos la capacidad de escucha y la actitud idónea para escuchar a cuantos nos necesiten. Padre de amor, pon en nuestros labios sonrisas auténticas y palabras sabias que infundan paz, alegría y optimismo a quienes las reciban. Señor, pon en nuestras manos las caricias más tiernas y el soporte más firme para quienes las demandan, y en nuestros pies la fuerza de caminar sin desfallecer
hasta poder cumplir tus mandatos que nos ayuden a implantar tu reino aquí en la tierra. Pon en nuestro corazón los sentimientos más nobles y la capacidad de amar sin límites aún a nuestros enemigos. Te agradecemos que como siempre nos escuchas, gracias a la intervención de aquel que dio su vida para la redención de nuestros pecados. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien damos toda la honra y honor. Amén. Y amén. Ahora, hermanos, los invito a que me acompañen a entonar una hermosa alabanza para darle la gloria, honra y adoración al único que la merece. Por todo lo que has hecho, por todo lo que has
Para entrar a desarrollar y conocer el plan que tiene Dios para alcanzar al mundo, recordemos que nuestro Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos para que evangelizaran al mundo. Según el apóstol Mateo, Jesús les dijo: vayan y enseñen a todas las naciones. Lo que podemos ver en su capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y según el Evangelio de San Marcos, el Señor les dijo: vayan por todo el mundo. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. De igual forma, hermanos, esa instrucción es para cada uno de nosotros, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué ha pasado? La Iglesia en su mayor parte ha olvidado su misión. Es verdad, este ha sido un año muy difícil para todos nosotros a causa de la pandemia, que tiene alrededor de 7 meses. Y durante este tiempo no hemos podido celebrar un servicio presencial en la iglesia de San Mateo Jalpa en Xochimilco, y apenas tenemos alrededor de 2 meses teniendo servicios presenciales en Morelos y más o menos el mismo tiempo en las iglesias de Oaxaca. A pesar de esto, se han realizado esfuerzos importantes para que no dejemos de tener el alimento espiritual que necesitamos tener siempre. Pero quiero preguntarles, ¿de qué sirve todo esto si son muy pocos quienes se ocupan de escuchar la palabra de Dios? Y por ello, quiero hacerles otra pregunta, hermanos. ¿Quién o quiénes han realizado esfuerzos de evangelización individuales en lo que va del año, durante esta pandemia? La realidad es que pocos se dan a la tarea de evangelizar. Por eso, hay poco crecimiento de la iglesia. Incluso se ha dado o se ha empezado a dar un enfriamiento en la misma. ¿Cuántas almas nuevas habrán llegado a la iglesia donde usted se congrega en este año? En realidad, la mayor parte del crecimiento de la iglesia resulta del canje de ovejas, es decir, hermanos que ya conocen de la palabra, pero que anteriormente se congregaban en otras iglesias. La llamada Gran Comisión se ha convertido en la Gran Omisión. Ante esta situación, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos retomar o retornar al gran plan de Dios para alcanzar al mundo. Un plan que podemos dividir en 4 partes. La primera parte de ese plan de parte de Dios es ir. Cuando una iglesia comienza a ir para buscar almas nuevas, comienza a crecer. Pero ¿por qué los cristianos no van? Existen varias razones, o más bien pretextos. Tienen sus propias prioridades. Prefieren solo congregarse. Quieren tener una preparación personal, solo servir en algún ministerio. Estas razones, que pueden ser buenas, desplazan a lo que debe ser más importante. Otra razón es la apatía. No hay un interés verdadero en ganar almas o en las necesidades de otros hermanos, o de otras personas, más bien. Es más fácil rezongar y buscarle defectos a todo,
criticar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Otra razón, una razón más, es el temor para hacerlo. ¿Qué digo si voy? ¿Qué dirán? ¿Cómo reaccionarán? No me siento capacitado. Y entonces, ¿cómo sobreponerse a esos obstáculos para ir? Hemos dicho que nuestras prioridades pueden estar equivocadas, pero nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Veamos qué nos dice San Lucas en su capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También debemos considerar el valor de una alma rescatada, como nos dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 16, versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 4, versículo 19, Jesús nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Mateo 4, 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Todo lo anterior, para definir nuestras prioridades y para vencer la apatía, es necesario que entendamos que el ganar almas exige urgencia realmente, porque estamos en los últimos tiempos. Podremos decir, la siguiente semana empiezo, pero no sea que nos pase como al rico insensato que encontramos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 12, versículos 20 y 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De igual forma, tengamos presente la inminencia del retorno de Cristo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos que ver también la obediencia al mandato de nuestro Señor, que exige consagración, como podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para vencer el obstáculo del temor, Jesús promete ir con nosotros, como nos deja ver el Evangelio de Mateo en su capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De igual forma, no temamos, porque Él nos dará las palabras y el valor, como podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Sabemos
que los testimonios de los nuevos convertidos muchas veces se convierten en los mejores ganadores de almas. Por eso, debemos invitarlos a ir y decir lo que Cristo ha hecho por ellos. La segunda parte del plan de Dios es preocuparse y ocuparse. Hemos dicho que una razón importante para no ir es que a la mayoría no les importa. Para ir se necesita una preocupación genuina por las almas. Tenemos el ejemplo de Pablo en sus viajes misioneros que realizó sin importar las condiciones en que habrían de ser realizados y su preocupación verdadera por esas almas que no conocían de Cristo y que nos deja ver la segunda carta a los Corintios en su capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco ahora. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Realmente lo que necesitamos es ver a los perdidos como Dios los ve, con lágrimas de nuestro corazón. Entender que no existen límites para ir y predicar la palabra, como nos dice el Evangelio de San Marcos en su capítulo 16, versículo 15, que ya vimos al principio de esta prédica. La pregunta podría ser, ¿dónde debemos ir? Podemos hacerlo en programas de visitación organizada. También podemos ir a los afligidos, como hacen muchos de nuestros hermanos, visitando hospitales, cárceles, casas hogar, asilos, etc. Podemos ir a los que viven cerca, tanto adultos como niños. Podemos ir a las afueras de las escuelas, cuando las condiciones así lo permitan. Podemos ir a las personas con las cuales nos encontramos día a día, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, si es que estamos estudiando, con nuestros familiares inconversos. Podemos ir a tantos lados y con tantas personas. La tercera parte del plan de Dios es sembrar. Ser uno de los que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál semilla? La palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas, en su capítulo 8, versículo 11, nos habla sobre esto. Lucas 8, 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí nos habla de una parábola. ¿Cuál parábola? La misma que encontramos en este mismo capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, y también en el de San Mateo, en su capítulo 13, versículos 3 al 23. Y precisamente a este último pasaje es al que daremos lectura. Mateo 13, del 3 al 23. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.
y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó. Que no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nos dice que una parte cayó junto al camino, aquellos al que se les habla de la palabra, pero no tienen seguimiento alguno, por lo que Satanás, el príncipe de este mundo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. También nos dice en esta parábola que otra parte cayó sobre pedregales, refiriéndose a aquellos que se les comparte la palabra y la reciben con gozo, pero no se les refuerza o no se les comparte correctamente, y al llegar alguna aflicción o tribulación tropiezan. Por ejemplo, aquellos que sus familias son de la iglesia tradicional y casi los quieren mandar al infierno o excomulgar por estar en una doctrina que según ellos no es la correcta, y por ello prefieren desistir porque no tienen las bases suficientes para defender lo que han conocido de la palabra de Dios. Sigue diciendo que otra parte cayó entre espinos, refiriéndose a aquellos que ya han conocido de la palabra, pero que el afán por las cosas de este mundo hacen que pierdan su enfoque espiritual,
tal como se refiere nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículos 25 al 34, y en el de San Lucas en su capítulo 12, versículos 22 al 31. Vamos a leer en esta ocasión Mateo 6, versículos del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y finalmente nos habla del que cayó en buena tierra y produce fruto, refiriéndose a aquellos que como nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y se nos invita a ir por aquellos que aún no conocen de la palabra. Como nos dice la bendita palabra de Dios en el libro de Isaías en su capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La cuarta parte del plan de Dios es cosechar. Nos dice la Sagrada Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entendiendo aquí por gavillas al conjunto de personas pecadoras que no conocen de la palabra de Dios o que aún conociendo están alejados de Él. Teniendo entendido con claridad que debemos realizar esfuerzos para cosechar, ganando a las personas para Cristo. La carta a los Romanos, en su capítulo 10, versículos del 8 al 15, nos dice acerca de esto. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia
entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso, hermanos, no dejemos solos a otros, ganándose la bendición de ganar almas. Ganémonos también nuestra bendición y recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra que ya vimos hace un rato. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Evangelio de poder. El mundo debe conocer, a ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Entre tinieblas de maldad, la sal y luz, Él nos llamó para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda predicar, los campos blancos ya están.
enséñame a mí. Sobre qué es lo que queremos ser para nuestro amado Dios, creyentes o discípulos. El creyente asiste a una iglesia, el discípulo entiende qué es la iglesia, el creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermanos, el mensaje y la invitación del día de hoy es que regresemos a los fundamentos del mensaje cristiano, que regresemos a ganar almas para el Señor. Que seamos obedientes al mandato del Señor, cambiando la gran omisión por la gran comisión. Que seamos discípulos y no solamente creyentes, y que tengamos siempre presente este versículo de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 10. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por enseñarnos la verdad de tu palabra, por recordarnos la gran comisión que nos has dejado, de ir por los perdidos y cautivos de corazón. Te damos gracias, Señor, por la vida, por cada miembro de nuestra congregación
y de cada uno de los que hoy han escuchado tu santa palabra, y también por aquellos que hoy no están por cualquier circunstancia. Gracias te damos, porque gracias al entendimiento que nos has dado, podemos reconocer cuánto amamos a nuestros hermanos, y porque permites demostrarnos cuánto nos aprecias y cuánto nos apreciamos a través de la atención y el respeto de los unos a los otros. Gracias por tu perdón, el cual derrama sobre nosotros mientras nos esforzamos en mantener una actitud de comprensión y paciencia en nuestros hogares y para con las personas que nos rodean, buscando compartirles la verdad del Evangelio. Gracias, Padre, por las vidas y el esfuerzo de aquellos que nos precedieron y que lucharon para que hoy vivamos en una verdadera libertad. Y enséñanos a seguir su ejemplo y ser dignos de ser llamados hijos tuyos. Gracias por las oportunidades que nos has brindado y nos sigues brindando de mostrar tu amor, de servirte, ayudar y trabajar en este lugar donde tú nos has puesto, no para volver atrás, sino para conquistar las bendiciones que ya tienes preparadas para cada uno de nosotros por tu santa voluntad. Gracias, Dios, porque tu palabra se cumple y has estado con nosotros todos los días. Te agradecemos que nada nos ha faltado y porque hemos aprendido a valorar lo que sí tenemos y a no perder nuestra paz deseando lo que no necesitamos. Gracias porque tú nos guardas con tu santa mano, en tu paz y en salud, teniendo la seguridad que muy pronto podremos reunirnos nuevamente de forma presencial y daremos testimonio de que tu amor y espíritu han reinado en cada uno de nosotros, porque tú tienes y tendrás siempre el primer lugar en nuestras vidas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Les hago la invitación nuevamente, hermanos, o usted que nos está viendo, a que se suscriban al canal oficial de nuestra congregación en YouTube y nos sigan en nuestra cuenta de Facebook. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones. Hasta la próxima.